Muy buenas a todos, hoy tenemos un nuevo vídeo en la guarida de los saurios y como habéis podido leer en la descripción del título del vídeo, se trata del grandioso Spinosaurus de Nammu, que como podéis ver ha llegado con una protección increíble, por eso he sacado pues, digamos, esta parte del vídeo, ya que fijaos qué pedazo de protección. Yo creo que fue a raíz de la queja que puse de lo que ocurrió con el Back Tyrannosaurus Rex de W Dragon, ya que pues podéis ver que está demasiado bien protegido, podría decirse que es una auténtica pasada. Voy a empezar a abrirlo ya, que tengo unas ganas inmensas de sacarlo. Y bueno, para quien no lo sepa, Nammu es una empresa que realiza figuras de Jurassic Park, Jurassic World, y que apareció hace muy poquito, hace apenas un año, en el mercado. Esta empresa hace figuras de una calidad, pues ahora veréis la figura, pero es una calidad impresionante. Además, pues también tengo que decir que tengo todas las figuras que han sacado hasta la fecha de esta compañía. Una compañía china que es una pasada. Y bueno, ya hemos quitado la protección, veis que está la caja en muy buen estado. Así que, pues gracias al vendedor que ha protegido bastante bien la caja. Eso se agradece muchísimo. Y bueno, vamos a ir quitándole el plástico. Deciros que este espinosaurio pues tiene dos variantes. Una que es la de Jurassic Park 3, la coloración de Jurassic Park 3. Y otra que es de color marrón. Y la verdad, me gusta más la de Jurassic Park 3, aunque he de decir que la otra también está muy bien. Pero definitivamente esta le queda mejor a la figura. Y bueno, vamos a ir viendo cositas de la caja. Aquí en este lado podemos ver pues Nammu Studio, que es la empresa que hace estas figuras. Como siempre, pues nos sacan una especie de zona de humo en la caja. En el centro, pues la figura del espinosaurio, el render, mejor dicho, de la figura. Y a este lado vemos pues el nickname que también le pone Nammu a su figura. En este caso es el Supplanter. Por arriba pues vemos el logo de Nammu y el nickname de Supplanter. Abajo vemos el logo de Nammu y a los lados podemos ver el logo de Nammu. Me imagino que pues por el otro lado también, ¿no? Sí, el logo. Y por detrás pues lo mismo, el logo de Nammu, Nammu Studio. Aquí pues vemos el código QR y otra vez el logo. Las advertencias, pues que no está recomendado para niños, ya que es una figura, pues ahora lo veréis, muy delicada. Y bien, vamos a comenzar a abrir la caja. Vamos a cortar por este lado. Bien. Bueno, pedazo de acolchado que hay aquí. Ya sabéis que siempre vienen con una caja de espuma, la cual pues está la figura. ¡Buah! Sí que es grande, ¿eh? No me esperaba algo tan grande. ¡Wow! A ver, voy a cerrar la caja ya que dentro no hay más nada. ¡Madre mía! ¡Uf! Si es que no cabe. Madre mía, qué pedazo de caja. Vamos a ir quitándole la tapa. Pero antes, abajo, he encontrado esta tarjeta del espinosaurio que podéis ver que se encuentra en un paisaje pues muy parecido al de Jurassic Park 3. A esa isla Sorna con esos riachuelos en los que
Suele frecuentar el Spinosaurus. Aquí vemos pues una bandada de pteranodones. Me encanta que hagan paisajes nocturnos, quedan muy bien. Qué chulo. Y por detrás, como siempre, pues características del dinosaurio. Pues tanto su cabeza, sus ojos y párpados. Aquí vemos el dinosaurio. Aquí nos aparece pues los brazos, las patas traseras. Y aquí pues me imagino que pondrá que mide entre 13 y 16 metros o algo así. Está bastante bien. Me encanta que venga con esto. Esto le da un toque de importancia a la figura. Ya os lo voy diciendo, que muchas empresas no lo hacen y a mí me encanta. Como siempre, la caja que nos viene muy bien acolchada. Y podemos vislumbrar, pues lo primero que vemos son las figuras de humanos, que en este caso es la de Claire Dering. Y aparece con una pantalla, la cual me imagino que será cuando la Indominus Rex, cuando vimos por primera vez a la Indominus. Y además, pues el típico traje de cuando era la presidenta de Ingen, del parque de Jurassic World. No me acuerdo si era vicepresidenta o presidenta, solo sé que Simon Marrani era el tío Gilito, ¿no? El que ponía el dinero. Está muy chula. Voy a dejarla por aquí. Y aquí, pues, a ver, ¿esto qué es? Parecen como señales o algo así. Es como una señal, la del mapa del parque. Está el mapa de Nublar. Y ahí, pues me imagino que habrá que pintarlo o habrá algún adhesivo, no sé. Ahora lo veremos. Está muy chulo también para hacer escenografía y demás. Y aquí tenemos lo que queríamos ver ya de una vez, que es el bicharraco, el mastodonte, el enorme Spinosaurus de Jurassic Park 3. Madre mía, qué bien encajado está. Para que no se deteriore en el viaje. ¡Wow! ¡Madre mía! Fijaos si estaba bien encajado, ¿eh? ¡Wow! ¿Cómo se ve? ¡Wow! Es que se ve... ¡Dios mío! ¡Qué belleza de espinosaurio! ¡Buah! Fijaos esos colores. ¡Madre mía! ¡Dios mío, los dientes! Es que Nammu hace unos dientes que se ven muy realistas. Las garras... ¡Wow! Pues voy a dejarlo aquí. Y vamos a cambiar de vista para poder verlo como se merece. Y como podéis observar, se trata de una figura gigantesca. No me esperaba que fuese tan grande, pero bueno, es una pasada. Voy a ver cuánto mide este precioso Spinosaurus de Ingen. Pues mide unos 43, unos 40 y casi, sí, 43 centímetros de largo. Y de alto mide unos increíbles 18 centímetros de alto. ¡Wow! ¡Madre mía! ¡Qué barbaridad! Sí, es una pasada. Ahora mismo estoy de piedra porque es que es una belleza. ¡Uf! ¡Madre mía! No me esperaba algo así. Vamos a acercar la figura para que veáis lo que viene siendo los detalles. Fijaos la cabeza. ¡Guau! ¡Madre mía, cómo se ve la boca! Dios, mirad el paladar, qué bien hecho está. Es que Nammu, a ver, Nammu es una empresa que ya me ha acostumbrado a la calidad. Y es que cada vez que veo una figura de Nammu,
Es que son preciosas, fijaos la lengua, los dientes, es increíble cómo se ve. Todo lujo de detalles, es que son todo, las escamas, los pliegues de la piel, la coloración es que es idéntica al espinosaurio de Jurassic Park 3, no como la de W Dragon, que sí que es verdad que en algunas zonas no es tan parecida por el tema de la coloración. Pero esta es calcada. Calcada, calcada en todo. En, fijaos lo que es la cabeza, ¿no? Que es la zona que más pintura tiene. Esos ojos. Buah, fijaos qué bonito. Los brazos. Las patas traseras. Las garras también muy bien hechas. Está muy bien, muy bien. La cola larga, como tiene que ser la cola del espinosaurio, bastante pues, dinámica. La pose es muy dinámica. Me encanta también esta pose. Bueno, pues vamos a ver cómo es de frente. Así es de frente. De espaldas, para un lado y para otro. Ya os digo que pesa, ¿eh? Parece que no, pero pesa. Hombre, no pesa tanto como la de W Dragon por el material del que está compuesta, pero sí que pesa lo suyo. Además, esto es PRC en algunas zonas, claro. Menos las patas que... parece que son de resina. Madre mía. Qué belleza. Es que no me imaginaba algo tan bonito, te lo juro. Es que no me lo imaginaba así. Bueno, pues ya hemos visto la figura. Voy a deciros pues que os la recomiendo muchísimo. Yo la he comprado a un vendedor de AliExpress llamado Pop Shack Store. El cual pues me ha enviado... en un tiempo, digamos, razonable para lo que es AliExpress, me ha tardado en torno a un mes, casi un mes en llegar. Y también, pues, si sois de fuera de Latinoamérica y demás, pues yo creo que sería conveniente que lo pidierais a Tienda de Dinosaurios o bien a Lana del Time, que también está en eBay. Así que ya vosotros veréis cuál es vuestra elección. Y dicho esto, vamos a pasar a la comparativa, que estoy deseando de compararlo con el espinosaurio de W Dragon. Bien, pues vamos a empezar comparándolo con el Spinosaurus de W Dragon. Ya que quiero que veáis el tamaño que tienen estas dos figuras, siendo casi al mismo tamaño, pero el espino de W Dragon es un poco más grande, como todos ya intuíamos. He de decir que las dos son muy bonitas, pero me quedo sin duda alguna con el de Nammu. Digamos que podría decirse que este es un macho y el otro es una hembra por el tema de la coloración, el dimorfismo sexual, pero no sé, chicos, yo creo que sin duda si tuviese que escoger una de las dos escogería el de Nammu, ¿no? Aunque ambos están muy, muy chulos, las cosas como son. Vamos a hacer espacio aquí ya que va a entrar otra figura a la palestra, que es el Indominus Rex de Nammu, que como podemos ver está a escala, está bastante bien a escala con la Indominus, con el espinosaurio, ya que fijaos como pues, el tamaño que tienen los dos. La pose de la Indominus hace que se vea pues, más pequeña, pero en realidad es casi igual que el espinosaurio. Y pues solo tenéis que ver la calidad de las figuras de Nammu, porque es una belleza. Yo cada vez confío más en esta marca por las buenas piezas que nos trae. Voy a poner la Indominus por aquí ya que va a entrar pues más dinosaurios a la palestra. Voy a dejarlo por aquí, así.
Y vamos a traer a nuestro queridísimo, pero no menos importante, espinosaurio de Papo. Sí, chicos, el espinosaurio de Jurassic Park 3 de Papo, que como podéis ver, pues se queda muy bien, queda bastante bien al lado de, pues, de esta belleza. Pero claro, sin duda el que se lleva el gato al agua es el espinosaurus de Nam. Aunque el de Papo también tiene su calidad, ¿eh? Ya sabéis que siempre lo he recomendado y siempre lo recomendaré. Y traemos la última figura de Reborn, que es el Stegosaurio Armatus, que vamos a quitar un momento a este espino, vamos a ponerlo al lado y al espino lo ponemos detrás. ¡Ay, cuánto dinosaurio, eh! Esto parece ya el Jurassic Park Warpath, aquí todos pegándose de palo. El Armatus, que está también a muy buena escala, ya que están pues todos a 1.35, todos los que hay aquí son escala 1.35, pero el, bueno, el de W Dragon parece un poco más, pero todos los demás sí están a escala. Y bueno, solo tenéis que ver cómo queda al lado de esta belleza. Queda muy bien. Y por último y no menos importante también, a la figura del humano, que en este caso es pues John Hammond, que aquí pues podéis ver cómo queda al lado del espino. Lo malo es que a veces se tiene bien y otras veces no. Voy a quitar el resto porque aquí el protagonista es el espino. Y como es el espino, pues hay que quitar a los demás para que se vea bien. Aquí a Claire Dering y la señal. Y ya podéis ver la escala que tiene. Le llega justo por la rodilla, así que lo veo muy buena escala la de este espinosaurio de Nammu. Sin duda alguna. Me encanta, es que la pose irguiéndose es increíble. No tengo palabras para esta belleza, en serio. Me ha dejado estupefacto. Y bien, pues para terminar quería enseñaros cómo quedaría con el King T-Rex, el Rey Tyrannosaurus Rex. Así que voy a sacar a todas las figuras y voy a traer al King. Madre mía, el de W Dragon es inmenso. Vamos a sacar estas figuras de aquí. Y pues quiero que veáis el tamaño que tienen estos dos también, porque es una figura que mucha gente, yo sé que le gusta esta figura bastante, el King, a raíz de poner cosas de Reborn, pues lo típico, ¿no? Y bueno, fijaos cómo se queda. Esta sí que está a mejor escala. Madre mía. Menuda belleza estas dos figuras juntas. Y bueno, pues llegó la hora del final. Desde aquí os mando un cálido abrazo, de verdad. Muchísimas gracias por el apoyo, por los comentarios, por toda esta gente que me sigue, que de verdad son lo mejor. Dadle un fuerte like por este precioso espinosaurio de Nammu, que bueno, solo tenéis que ver que es una belleza y recomiendo infinitamente. Compartid con vuestros amigos para que conozcan las figuras de Nammu por si les interesa. Y nada más, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.